Florecita, me tienes loco, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Cuándo le vas a decir? Entonces, ¿qué me quieres decir? Si es usted la mujer de mi vida. Pues yo nada más digo, porque Virginia es bien celoso. Mira nada más quién viene. ¿Tú la doña en mis quincenas? ¡Quincenas, guárdatelas! ¡Era y se mete con mi hermana! Nos llevó esto hoy. Ocho grandes amigos. ¿De qué se trata todo esto? Que comparten un sueño. Los queremos felicitar, ya que han sido seleccionados en el concurso nacional de mariachis. Emprenderán un viaje. Le tengo una noticia. Me voy con los muchachos a la capital a un concurso. Tú no te vas a ningún lado. Te me vas a matar un lechón ahorita mismo. ¡Órale! Con una vuelta inesperada. Aquí dice que tenemos que estar en 3 días. Allá. ¡Vámonos! Buenas tardes. ¿Y para dónde va tanto malvavisco tan guapo junto? ¿Para la ciudad? ¿Y si me darían un aventón? Quien quite y consigo marido en el viaje, ¿verdad? ¡Tu cochino se está orinando! ¡Eres el cabrón! ¡Párate, Abelio! En este momento voy a proceder a consignarlos. ¿Hay otra forma de arreglarnos aquí? Aunque mariachis, ¿eh? Oficial, ¿a dónde me llevan? No sé cómo vamos a salir de esta. Bien amado presidente, benefactor de nuestra sociedad, sirva esto de un humilde obsequio. Híjole, Reyes, hombre. ¡Qué detallazo! Ya sabe, licenciado. Nada más que la salita no quería mariachi, cabrón. Vamos a darle la sorpresa a la quinceañera. ¿Eh? A ver cómo nos va. ¡Señores, mi princesa! ¿Qué te pasa, idiota? Una última y nos vamos. A mí sí me gustaría aclarar esta confusión en la fregada. Ustedes me subieron. Pero pues yo cobro, muchacho. Y eso sí te digo una cosa, esto del puerquito que traes aquí, eso sí no va. No, pues eso sí no te lo hago. Próximamente.